vez de estar luchando contra el cabello de una niña o de un niño, debían estar luchando por la calidad de la educación. Sí. Debían estar luchando porque haya más patriotismo, más principios, más valores de verdad. Y debería estar luchando porque se siente orgullo de ser dominicano. Y no perseguir a una niña o un niño por el color de su piel o por la forma de... Esos códigos de vestimenta y todo eso son del trujillismo. Eso es el trujillismo. Claro, Trujillo impuso en este país incluso el uso de cuello y corbata obligatorio para los funcionarios. Y metió preso a un fotógrafo porque lo retrató con las piernas cruzadas y se veía la media. Y lo metió preso. Estuvo preso. Pero además de eso, aquí, un país tropical, caluroso, que se hace usar a las personas colores oscuros de día, que se hace usar cuello y corbata, que se hace usar chaquetas, todo eso son herencias trujillistas. Eso nada tiene que ver ni con la moral, ni con las condiciones del país, ni con el clima. Estos son, repito, formas de estandarizar a los seres humanos para controlarlos. Edith Febles, La Cosa Como Es. Muy buenos días, muy buenos días. He recuperado y comenzaba esta mañana con las palabras de Eliades Acosta Matos, que es colaborador habitual de este programa. Eliades es filósofo, es escritor, es historiador, buena parte de ese trayecto de la historia dominicana, de la dictadura de Trujillo, ha sido estudiada por él desde el Archivo General de la Nación, tiene varios libros. Y el día que Eliades estuvo por última vez en este programa, donde hace la sección internacional, fue el mismo día que estuvo Delmis. Delmis es la madre de aquella niña que fue apartada de su aula escolar porque llevaba el pelo natural, llevaba un corte que la maestra le molestaba. Esa niña fue reintegrada a sus clases, pero tenemos nuevas noticias en este sentido. Antes, quiero aprovechar para dar los buenos días a todos ustedes, a los que están aquí en República Dominicana y que nos ven a través de Teleradio América 45 o 12, eso, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera de nuestro país. Yo veo tantísima gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, nos ven en Estados Unidos, 32% de las personas que ven este programa por YouTube están en Estados Unidos. A los que nos ven desde rincones muy lejanos, un día de esto le voy a traer las estadísticas, porque es interesante ver. Sí debo decir que una cosa que me llama poderosamente la atención, y he estado indagando y quizás tengamos que hacer un programa en ese sentido o conversarlo, es que de cada 100 personas, por ejemplo, que entran al canal de YouTube y ven las noticias o ven algún bloque informativo, 73 son hombres, apenas el 27% son mujeres. Entonces, yo me preguntaba si eso es algo que tenía que ver con el tipo de programas que hacemos, con el producto, con la producción. Y he estado indagando y hay una universidad, de cuyo nombre no voy a dar nombre hasta el momento, para cuando lo pueda coordinar con ellos, que hizo un estudio y realmente las mujeres en nuestro país no ingresan tanto a ver noticias y demás. Las mujeres usan menos la tecnología. Hay una serie de variables que aparta a las mujeres de este tipo de temas. Entonces, a mí sí que me llama la atención encontrarme que la gran mayoría son hombres. Yo agradezco a todos, hombres y mujeres, y por supuesto vamos a ver, incluso podría hacer una consulta con las mujeres que nos ven y las mujeres que están solo en la televisión, por qué no se suscriben, por qué participan menos, cuáles son los temas que le interesan, porque de alguna manera queremos una plataforma que sirva a todos, pero eso siempre me ha llamado poderosamente la atención, el hecho de que estemos tan limitadísimos con las mujeres. Pero no es una cosa mía, yo me lo preguntaba, porque es bueno ver las estadísticas precisamente para eso. En Estados Unidos está más o menos en un nivel equitativo. Hay gente que nos ve siempre en México, que nos ven en Colombia, que nos ven en España, que nos ven en los Países Bajos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un día de esto, incluso contados por números. Hay un video que es un video que está siendo muy, muy, muy compartido por la gente y que tiene más de 800 comentarios, que es el del magistrado Modesto Martínez, que se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura y que cantó dos o tres verdades que la gente está allí apoyando y está hablando y está diciendo. Bueno, todo ese contenido, todo nuestro contenido queda siempre. La idea es que sirva para algo y que ustedes puedan compartirlo. Hoy llegamos casi, yo creo que llegamos hoy a los 21,000 suscriptores y estamos ya cercanos a los 1,450,000 vistas. Vamos a, como les comenté comenzando esta mañana,
hay un aspecto que a mí particularmente lo que me da es vergüenza. Yo estuve aquí en este programa de Delmis. Delmis me llamó por teléfono. Ella es abogada, es la madre de una niña de 10 años que fue separada de su aula escolar por el hecho de que tenía un corte con cabello crespo. Y era el cabello lo que le molestaba. Esa es una niña que estaba deslizada antes. Yo voy a ir a la pausa un momento y cuando regrese les presento el nuevo caso que se ha presentado en un liceo, Liceo Unión Panamericana, pero más que el liceo mismo y lo que ha pasado con eso, un poquito más allá, porque es un tema que nosotros le damos prioridad y que afortunadamente ya es un debate nacional.